ese, a bailar. Arriba. Esta noche escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y pintan azules tus ojos a lo lejos. El viento de la noche mira en el cielo y canta. Bueno, la idea surgió de nosotros hace mucho tiempo tocamos juntos, hace muchos años, y siempre tocamos de todo tipo de música, ¿no? En diferentes bandas, y ya mismo nosotros juntos pasamos por diferentes etapas de música, y un día dijimos hacer un grupo que componga toda la música que a nosotros nos gusta, o sea, ya sea reggae, salsa, rock and roll bien pesado, funky, todo una mezcla. Entonces de ahí salió el tema del nombre, ¿no? Como hacíamos cualquier cosa entreverada y sin prejuicio alguno, decidimos ponerle ese nombre, Van como lo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Solo hemos tenido dos presentaciones en vivo. Una fue en el concurso de la Intendencia, que fue el debut ahí, y la otra fue ahora en el Teatro de Verano. El ser un lugar chico tiene sus cosas buenas, como el poder compartir con toda la gente, así conocernos, después de tener cosas grandiosas, de Zita Rosa, Dornayán, Mauricio Igual, todas cosas que nos gustan mucho, y el poder mezclarlos, el poder tenerlos como propios, como el candombe, y poder meter otras cosas de otros lados. Parece que como para cierto tipo de público, ¿no?, está como penado el tema de, por ejemplo, nosotros tenemos letras de Rubén Darío, de Pablo Neruda, y parece como un crimen salir y decir la palabra amor o hablar así. Es más bien una tendencia que se sigue manteniendo a lo dark, a estoy mal, estoy deprimido. Y digo, y si bien está, nosotros en las letras de nosotros reflejamos la problemática actual, tratamos de ser incisivos con todos los temas, pero con una tendencia hacia lo positivo, hacia lo alegre y a seguir por arriba, porque, o sea, está todo mal, pero no me quedo ahí, yo sigo. O sea, la propuesta de las letras refleja la realidad, pero con alegría. ¡Avante! Vivir los besos, la tristeza esa noche.
Banco Molaco es una banda que no se encasilla en... No, nosotros somos darkies, nosotros somos canto popular, somos rock, somos... No, o sea, sin ningún tipo de tabú y sin una imagen así de nosotros somos esto, nos vestimos así, salimos. No, digo, lo que venga, música y divertirse. Personalmente, yo en un ensayo casi siempre toco mejor que en vivo, porque yo en vivo me gusta divertirme y corro y voy y embromo al baterista, o voy y empujo a él cuando está haciendo un punteo. Sí. Y de repente me equivoco. Pero, es una mala costumbre. Pero es parte del juego, porque pienso que si estamos preocupados por tocar perfecto así, no nos gozamos. O sea, también, hay que tratar de hacer las dos cosas, ¿no? Pero también divertirse y gozarse el instrumento para mí también es divertirme en el escenario. ¡Arriba! Uruguay.